Bueno, yo tengo un cuento que se en una canción en la madrugada, precisamente que pinta muy bien mi impresión cuando yo venía en el tren entrando a Siquirres. Entonces comienza diciendo: hierve el agua sepultada en las venas de la tierra, y la tierra hierve. Y entonces uno va a eso, y luego de repente se oye pam bom, pam pom, pam bom, cocadas, cocadas, pati, 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 pati. Era el tren entrando a la estación y toda la gente tratando de vender. Era una cosa muy maravillosa, porque uno venía, digamos, de Cartago, y de repente entra aquella olla depresión, ¿verdad? Y todos esos sonidos, que los sonidos, los colores, todo cambia a partir de Siquirres. Para poder salir a coger el tren, había que ir a caballo, no a pie, los ríos muy crecidos cuando llovía. Come and take me home, mamá. Bueno, Siquirres es básicamente un poblado ferrocarrilero, ¿verdad? Es decir, ciertamente habían pequeñas poblaciones por ahí de indígenas, incluso el nombre es indígena, pero realmente el poblado surge y se desarrolla a partir de la llegada del ferrocarril. Se fue la base para construir el ferrocarril hacia Turrialba, digamos. Entonces ahí se estableció, digamos, las talleres de la Northern, y fue llegando la población, la peonada y los oficiales y todo el mundo, para poder precisamente construir eso, ¿no? Entonces es es interesante entonces que la primera población realmente de Siquirres es la población afrocaribeña. Los nombres de Siquirres, como todo el resto de la provincia de Limón, en su gran mayoría surgen como producto del ferrocarril y de la presencia del afrocaribeño. Siquirres es un nombre indígena, pero si usted comienza a ir 28 millas, bueno, es porque son 28 millas de Limón, ¿verdad? Waldeck, bueno, Pacuare también es un nombre indígena. Cairo, dices, Cairo es un nombre traído, ¿verdad? En el tortuguero allá en Limón, la tortuga puede ir a ver. En el tortuguero allá en Limón, la tortuga puede ir a ver. Ya cuando nosotros vinimos aquí, ya Siquirres estaba bastante avanzado en cuanto a infraestructura, ya le habían pavimentado las carreteras y todo estaba empezando a ponerse muy bonito. Como somos de la provincia y del cantón, esta área de La Alegría, que era un pueblito tal vez de unas 4, 5, 6 casas, era un pueblito que solo vivía de yuca, y la gente bajaba por un trillo y iban a Florida para montar el producto de ellos en el tren y llevarlo a Turrialba para venderlo ahí en el mercado de Turrialba. El cacao fue muy, muy, muy importante en algunas de los distritos de Siquirres. Durante la Guerra Mundial, el abacá, porque el abacá se usa para granadas y todo, eso lo usaban, tenía muchos usos militares. Entonces se produjo caucho, se produjo bastante caucho para las llantas de los tanques de los ejércitos, o yo no sé si para los tanques o en todo caso para los vehículos militares. Y esto era todos los parceleros de aquí, con el maíz, claro, eso era. Vino las malas de que un buen gobierno, no me recuerdo cuál, cerró el Consejo Nacional de Productores o de Producción, porque allí era donde se llevaba el maíz, a Guásimo, ahí estaba la secadora. Y ya nos quedamos todo mundo a ver qué hacíamos, qué se sembraba. Everybody has his own opinion. Some may be right and some may be wrong, but Kalalu, everybody loves. Siquirres sobrevive básicamente porque también es un centro comercial, es un centro de atracción comercial, pero además es un centro de paso. Y luego lo salva también, en la zona hay empresas, ¿verdad? Hay empresas de banano, ¿verdad? Producción de banano, producción de una serie de cultivos agrícolas
que de algún modo le dan trabajo a la población. Los centros así de empleo grandes se han dividido entre Limón y Guápiles, entonces Siquirres ha quedado en el centro y la, mucha gente tiene que desplazarse hacia esos dos centros de población para buscar trabajo que no fuera, digamos, en Bananeras. También tenemos una fábrica de esencias, como la de que está en la Francia, de Frutca, que son esencias para productos comestibles, piña, banano.